¿Cómo puedes hacer para que hagas una publicación en cualquier red social y esta de forma automática se publique en tus demás redes sociales? Esto está Pues increíble. no te preocupes, yo te Este ayudo. contenido está realmente increíble y es lo que yo utilizo para poder compartir mi contenido en todas mis redes sociales, en Instagram, en Facebook, en YouTube Short e inclusive hacer clics de videos largos, ya sea de Facebook o de YouTube, y publicarlos en videos cortos en otras plataformas como Instagram, como en Twitter inclusive. Todo esto está realmente increíble. Lo único que te voy a agradecer es que te suscribas a este canal, pues dale like, activa la campanita, porque eso no te va a costar nada y te voy a ayudar un montón. Y bueno, Montón. si tú eres creador de contenido, sabrás que es muy complicado, es muy desgastante tener que estar descargando los videos de una red social y estar subiéndolo a una, a la otra y a la otra. Es bastante, bastante complicado, desgastante. Inclusive si contratas a una persona para que haga eso, mínimo, esta herramienta que te voy a compartir acá te va a estar ahorrando unos 200 a $300, que es lo que cobra una persona por hacer ese trabajo, ¿ok? Así que te voy a mostrar cuál es la herramienta de la cual yo te estoy hablando y para ello pues quiero decirte que también te voy a dejar el enlace acá abajo en la descripción para que vayas de una vez y soy completamente honesta y transparente contigo. Ese enlace de abajo tiene, es un enlace de afiliado y pues cuando tú te suscribas voy a generar una comisión. Por eso, ¿ok? Por eso te voy a hacer toda esta reseña y te voy a compartir absolutamente todo para que tú la puedas utilizar y no tengas ningún inconveniente, ¿ok? En Google o en la descripción de abajo vas a ir y vas a tocar ese enlace y vas a ir a esta página web, ¿ok? Esta página web, bueno, está en inglés, pero vamos a traducirla. Clic derecho, la traducimos y listo. Vamos a hacerle un review a esta página, ¿ok? Acá vemos que es una plataforma de reutilización y distribución para creadores de video y de audio, no es necesariamente los que hacen videos, sino también para aquellas personas que hacen podcast y no son grabados, pues también los pueden acá reutilizar. Es realmente increíble esta herramienta. Concéntrate en crear contenido excelente y deja que nuestra plataforma lo distribuya donde sea que sea tu audiencia. Es increíble. Ok, tiene una versión gratis, ok, comienza a utilizar esto, vamos ahorita a ver los precios, vamos a ir más abajo si es que lo sube con marca de agua, eso quiero saber, porque un ejemplo, si subimos un video de TikTok a Instagram con marca de agua, pues Instagram no los penaliza, eso algunos de los que están por acá, creadores de contenido ya un poco expertos, lo saben, y si no, pues nunca vayas a subir un video de TikTok con marca de agua de TikTok a Instagram porque te van a penalizar, ¿ok? Ese video no lo va a ver nadie. Entonces, todo eso quiero saber, ¿ok? Vamos a ver, crea de una vez, publica, dice, construye rápidamente su omnipresencia porque vas a poder crear contenido en todas las redes sociales, inclusive vas a poder reutilizarlo directamente desde YouTube, TikTok, Instagram, Facebook, Google Drive, inclusive desde Zoom. Es una locura. Vamos a ver qué más quiero ver. Automatización, perfecto, trabaje menos y crezca más, increíble, o sea, con esta herramienta vas a poder trabajar menos y crecer más en todas tus plataformas. Vamos a ver por acá, vamos a ver la opción que dice TikToker y acá dice, está en inglés, vamos a ponerlo en español, genial. Publica automáticamente tus videos en TikTok, sus canales de otras redes sociales. Wow, esto me gusta, acá está, mira. Esta herramienta descarga sus videos de TikTok sin la marca de agua y lo publica automáticamente en Instagram Reel, como también los puedes hacer en YouTube Short, en Facebook Reel, en Pinterest, en LinkedIn, en Twitter, en Google Drive o en Blogs. Inclusive más, hasta en WordPress para los que tienen algún blog. La próxima vez que subas un video a TikTok se publicará en todas partes sin que tú muevas un dedo. Esto realmente está increíble y ahorra un montón de trabajo, ¿ok? Acá dice, bueno, esto es dando un poco más de especificaciones. Reutiliza sus videos de TikTok en tres simples pasos, que esto los voy a estar explicando cómo hacerlo. Mire, ustedes pueden un video de TikTok llevarlo directamente a YouTube, un video de TikTok directamente a Reel, un video de TikTok directamente a LinkedIn, un video de TikTok directamente a Facebook, directamente a Twitter,
Esto es una locura. Ahora vamos a ver los precios, vamos a ver cuánto cuesta esta herramienta. Tiene una versión gratis de 14 días y publicar 10 videos completamente gratis. Está bastante bueno. Yo les recomiendo, acá debajo le dejo el enlace de afiliado para que pues ustedes lo utilicen y ganamos todo. Yo les explico cómo funciona la herramienta y ustedes pues me ayudan accediendo desde el enlace que aparece acá debajo de este video. Comience con la prueba gratuita, ¿ok? Y luego pues ya seleccionen uno de los planes que más les convenga. Acá dice el de, hay planes desde $15 hasta 125. Vamos a ver cuál es la diferencia y cuál es el más conveniente, ¿ok? Perfecto para creadores de audio que desean convertir automáticamente episodios de podcast, de audios en video atractivos y publicarlos en múltiples plataformas como YouTube, Facebook, Instagram, TikTok, LinkedIn. Conecta una de cada plataforma de las redes sociales, es decir, puedes conectar una sola red social, ¿ok? En el plan de marketing de contenido, esta dice, es ideal para creadores de video de formato largo y creadores de video de formato corto y transmisiones en vivo, es decir, acá. Es decir, si eres TikToker, ¿no? Que creas mucho contenido corto o eres YouTuber, creas muchos contenidos largos e inclusive short también, pues este yo creo que es el más factible. Acá dice, reutiliza automáticamente el contenido existente, además vas a poder reutilizar el contenido de tu YouTube, Instagram, Facebook, TikTok, Zoom, Webex y Drive y un montón de cosas más, ¿no? Incluso puedes convertir videos en podcast de audio. Increíble, es decir, tú puedes hacer tus videos de YouTube en un podcast. Conecta 5 de cada plataforma de redes sociales, es decir, puedes conectar 5 plataformas, 5 redes sociales. Y el plan de agencia, este cuesta 125, diseñado para agencias que administren varias cuentas de redes sociales, ¿no? Conecta 20 redes por 20 redes, ¿ok? Entonces, mi recomendación para los creadores de contenido, si no eres agencia, la de 25 pues está bastante bien para comenzar. Además, como les digo, esto es un ahorro increíble porque si tuvieran que contratar a una persona para que haga ese trabajito de que inclusive eso es lo que vale, ¿ok? Si ustedes contratan a una persona para que le haga ese trabajo de descargar los videos y subirlos a cada plataforma, mínimo unos $200 solamente para que haga eso y esto está realmente buenísimo por solamente $25 al mes, ¿ok? Para ingresar a esta prueba gratuita, ustedes tienen que dar clic acá en esta opción, ¿ok? Vamos a ver, ya yo estoy dentro, ¿ok? Voy a iniciar sesión en incógnito. Perfecto, acá estoy para poder iniciar sesión con otra cuenta para enseñarles paso a paso cómo es el proceso. Acá ustedes les van a dar iniciar en la prueba gratuita, colocan su nombre, su correo, su nombre, su apellido, van a colocar un correo, una contraseña, le van a dar que no son un robot y le van a dar en este botón de registrarse. Perfecto, yo voy a llenar estos datos que tengo acá, lo voy a llenar con un correo pues que uso para hacer este tipo de pruebas. Acá vamos a colocar alguna contraseña, ok, vamos a colocar una contraseña que nos recordemos, ok. Perfecto. Acá aceptamos los términos y le damos que no somos un robot y listo, ok. Vamos a iniciar. Hay que verificar nuestro correo, es decir, el correo que colocan ahí toca verificarlo. Tienen que ir al correo que colocaron y verificarlo, ¿ok? Simplemente van a dar clic en un botón que aparece verificar email y listo. Perfecto. Una vez que ya le den clic ahí, van a aparecer. Ay, 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 vamos a ver por acá. Por acá nos aparece. Genial. Una vez que ya tenemos que verificamos el correo, ahora lo que vamos a hacer es colocar nuestro correo y la contraseña que pusimos, ¿no? Entonces vamos a ir, el correo era este correo y la contraseña. Creo que era esto, ¿ok? Vamos a ver.
Ay, 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 se me olvidó. Perfecto, vamos a ver a iniciar sesión. Perfecto, acá estamos iniciando sesión. Tenemos unos videitos que lo que pasa es que están en inglés, pero si, bueno, dominan el inglés o el de inglés lo domina ustedes como quieran, pueden verlos acá y les va a explicar paso a paso cómo se hace estas cositas. Lo primero, que una vez ya que ustedes estén dentro, lo que tienen que hacer es conectar sus redes sociales, ¿ok? Para eso tenemos acá en la parte izquierda, tenemos conexiones. Acá en conexiones, ustedes lo tocan y simplemente van a agregar una nueva conexión. Y simplemente acá ustedes seleccionan todas sus redes sociales, es decir, dependiendo del plan, ¿no? Recuerden que si agarran el primer plan, es una sola red social, una sola plataforma. Si tienen el plan de $25, son 5 plataformas. Y si tienen el plan de 125, serían 20 plataformas que pueden conectar. En mi caso, yo tuve la prueba gratuita y bueno, acá también realicé y compré el plan de $25 y puedo conectar 5 plataformas. Entre ellas está TikTok, está Instagram, Twitter, Facebook y YouTube. ¿Ok? Esas son. Simplemente ustedes le van a dar clic en ella, van a, ¿cuál es la con el nombre de la conexión? En TikTok. Y acá simplemente pues van a iniciar sesión con su cuenta de TikTok y se va a conectar de forma automática y sumamente simple. Lo mismo con Instagram y con todas las otras plataformas. Este es el nombre y acá simplemente van a iniciar sesión en su cuenta de Facebook, que son los creadores de Instagram, los dueños, y lo mismo con YouTube, ¿no? Conectan y les va a pedir el correo electrónico que está asociado a su cuenta de YouTube. Una vez que ustedes tengan esto conectado, una vez que ya ustedes tengan esto conectado, es muy simple luego de conectar sus redes sociales. Yo no lo tengo acá, lo voy a hacer, le voy a mostrar en la mía personalmente, en la que está de pago. Tienen que ir acá donde dice Workflow, ¿ok? Workflow, acá les aparece otro videito y le van a dar crear nuevo workflow. Entonces, acá dice, bueno, primero tienen que crear las conexiones. Vamos a crear una conexión. Perfecto, acá estamos en mi panel, vamos a crear una conexión. Bueno, yo tengo acá las 5 conexiones que me permite el plan, pero no es más que, vamos a ver, conectar acá, conectamos. Como les dije, conectamos nuestra red social y vamos a ir a Workflow. Una vez que tengamos nuestras redes sociales conectadas, vamos a ir a crear nuevo Workflow y acá vamos a crear qué es lo que queremos. Creamos un nombre. Acá le vamos a colocar, ejemplo, TikTok, ¿no? TikTok, TikTok a, quiero que cuando publique en TikTok se vaya a Instagram, al feed. No a los reels, sino al feed de Instagram. Entonces voy a poner Instagram feed, ¿ok? Lo pueden hacer Instagram reels también, ¿ok? Yo porque ya lo tengo el de Instagram reel, ahora lo voy a hacer para el feed. Entonces, next. Seleccionan acá la red social de donde va a publicar, donde vas a publicar tú. Y acá, ¿qué es lo que quieres? ¿Cargar el video o convertir un video a audio? No, cargar un video. ¿Cómo va a ser un video? ¿Va a ser un video completo o un clip? ¿O un video corto? En este caso, como de TikTok son videos cortos, se va a subir completo, ¿ok? Esta opción más que todo se utiliza cuando estén haciendo videos largos de YouTube, que lo quieran subir un clip a Facebook, un video corto a Facebook de un video de YouTube, es decir, de un video de YouTube, quieren subir ustedes un video corto a Facebook. Tienen que seleccionar esta opción de clic. En este caso no, vamos a seleccionar esto. Ahora, destino, ¿dónde se va a publicar? En Instagram, ¿ok? Acá está mi cuenta de Instagram. No lo quiero en Reels, sino lo quiero en el feed de Instagram. Entonces le doy Done, listo. Y ya voy a tener ese flow, esta configuración para cuando yo publique un video de TikTok, se publique al Instagram en el feed de Instagram, ¿ok? Lo puedo seleccionar para que sea acá manual, es decir, que yo tengo que ingresar a la plataforma y hacerlo, o que sea de forma automática. Para el feed, como son videos cortos, ya yo hice esta por acá de Instagram que estaba a los reels,
¿ok? Entonces no me conviene, no quiero hacerlo para que se publique de forma automática, pero si quisiera, simplemente lo que hago es activar acá, me dice, vamos a traducir esto, ¿ok? Solo contenido publicado en esta brecha o más, o todo mi contenido existente. No es recomendado, y acá te lo dicen, no es recomendado usar esta opción, porque imagínense que todo el contenido que ustedes tengan publicado en TikTok de forma automática se le va a publicar de una en Instagram. Entonces Instagram lo puede tomar como un baneo y te puede bloquear la cuenta. Entonces acá dicen no es recomendable. Solamente ustedes tienen que seleccionar solo contenido publicado en esta fecha o más reciente. Es decir, acá les da la opción desde cuando ustedes quieren. Pueden seleccionar desde el 3, ¿ok? No seleccionen muchos días porque, como les digo, se les va a sumar de forma automática y ahí cualquier red social los puede banear. Entonces, lo más recomendable es que ustedes seleccionen ya sea un día antes o el mismo día, ¿ok? Entonces, una vez que lo tengan ahí, le van a dar confirmar y todas las publicaciones que hayan hecho ese día que colocaron acá, se les va a publicar de forma automática. Genial. Bueno, y así ustedes pueden ir creando cada una de las automatizaciones. En mi caso, yo tengo acá para cada vez que publique en TikTok, se publique directamente a los Reels de Instagram, ¿ok? Que inclusive acá, si doy clic en los tres puntitos, puedo rebautizar o renombrar y le voy a poner Instagram y Reels, porque es Reels. Y le doy a ahorrar, que es la traducción de guardar, ¿ok? Cuando publico en TikTok, de forma automática se publica en YouTube Short. Cuando publico en TikTok, de forma automática se publica en mi página de Facebook, también en los Reels, y también publico de forma automática de TikTok a Twitter. Esas son las configuraciones que tengo de forma automática. Esta era que estaba haciendo algunas pruebas por acá. ¿Cómo puedo hacer también de un video largo de YouTube subirlo un video corto a Facebook? Vamos a hacer otra de esta forma, ¿ok? Vamos a crear un flow y vamos a hacerlo de forma al contrario. Vamos a hacerlo de Facebook a que se publique un video corto a Instagram, ¿ok? De Facebook a Instagram al feed, ¿ok? Y le vamos a dar en Next. Perfecto. ¿De dónde se va a enviar? Desde los Facebook Live o los Facebook Videos. Vamos a subir. Se puede seleccionar desde los Facebook Live. Vamos a ver si tengo algún Facebook Live por ahí. Perfil personal desde la página de Facebook. También puede ser desde un grupo. Selecciono el perfil del Facebook. Esta es mi página. Entonces la voy a seleccionar. ¿Qué voy a hacer? Cargar un video. Y quiero un clip. No quiero un video completo, ¿ok? Solamente un videito corto de un minuto, dos, tres minutos. ¿Y dónde se va a publicar? En Instagram, en Reels, no, lo quiero en el feed. Y done. Esperamos, ¿ok? Esperamos acá unos segunditos, esto es sumamente rápido. Ya está acá de Facebook a esto. Lo puedo activar de forma automática o manual. Vamos a hacerlo manual, no quiero ponerlo de forma automática. Vamos a ir a View Content, a este botón, ok, vamos a ir acá, perfecto, y vamos a ver si hay algún contenido. Creo que no tengo contenido en Facebook Live. No puede ser, no tengo contenido en Facebook Live. Bueno, vamos a ver acá, si hubiese hecho Facebook Live, tuviera ahí algún video. Vamos a hacer desde Facebook video, ok, voy a seleccionar la página de Facebook videos, ok, ¿qué es lo que quiero? Desde la página de Facebook, ¿cuál página? Mi página de Facebook, acá cargar el video y hacer un clic, next, selecciono donde quiero que se publique, la página de destino, Instagram, Reel, no, en feed, down. Y esperamos, esto es rápido, esto lo estoy haciendo ahí en vivo con ustedes para que vean, ¿ok? Y ya está, ¿ok? Facebook video a Instagram, perfecto. Entonces acá sí tengo opciones, mira acá me aparece ya, que tengo 25. View content, vamos a ir view content, acá tengo esta opción, vamos a buscar un videito por acá.
vamos a seleccionar un video. Ya tengo. Vamos a volver a cargar. No tengo videos largos en Facebook. Qué desgracia. Mira, pero bueno, acá a ustedes les tienen que aparecer los videos largos. Esto es porque son videos cortos. Ok, todo lo que subo son videos cortos, no son videos largos. Por eso es que no me aparece. Pero acá, las opciones que ustedes tienen acá sería para crear un snippet, ok, un video corto. Pero como no tengo videos largos, pues no me aparece, ok. Así que me voy a tener que ingresar en YouTube si tengo, ok. Acá sí tengo. Entonces voy a ir a esta opción. Bien, acá vamos ahora entonces a crear el workflow para poder publicar el video de YouTube, ok. Un video corto de YouTube que vamos a estar publicando en Facebook, ¿vale? Facebook, de YouTube a Facebook. Le vamos a dar siguiente, ese es el nombre, de donde quiero que sea, desde YouTube. Inclusive acá me da para seleccionar si tengo alguna playlist o una lista de reproducción. Yo lo voy a dejar de la principal. Cargar un video, sí, un full video o un snippet. Yo quiero un snippet, le voy a dar siguiente. ¿Dónde se va a publicar? En Facebook. ¿En qué? En una página de Facebook. Quiero que se publique en esta página y quiero que sea un reel o en el feed. Yo quiero que sea en el feed, no los reels. Entonces, vamos, porque los reels son hasta un minuto. Entonces, acá ya tengo la conexión y vamos a dar en View Content. Vamos a ir acá a View Content y listo, acá ya tengo la opción de crear snippet activado. Ok, entonces ya, una vez que lo tenemos así, vamos a buscar el video que quiero crear en el snippet. Vamos a, este es un video más largo de 8 minutos, entonces voy a crear un snippet. Acá me aparece el video de YouTube, vamos a ver. Perfecto. Ya, entonces acá voy viendo el video y voy a seleccionar el tiempo acá. Entonces, acá desde 0, voy a poner desde 40 segundos, ya. A borrar esto desde 40. Ay, no se me está viendo. Deja ver por acá. No se está viendo. Bueno, ahí está. Una vez que yo creo el snippet, se aparece esto. Ok, esto del snippet voy a volver a crear. Mira, una vez que creas el snippet, se te aparece acá y le puedes dar en publicar y listo. Vamos a crear otro para que vean qué fue lo que hice, porque creo que por acá no lo vieron. Ok, y lo que hice fue voy a crear otro snippet desde. Ya, entonces vamos a crear este snippet desde 2 minutos a 43 segundos hasta los 5 minutos, prácticamente de duración, 2 minutos, casi 3. Perfecto, entonces lo cierro y ya me tiene que aparecer otro snippet de 2 y 43 minutos a 5,34 segundos. Ya, entonces yo quiero publicar esto, le voy a dar en publicar y acá me aparece la opción para el título. Entonces, acá le voy a colocar, haz esto para crecer en Facebook. Un título pues relacionado al video, ¿no? Al clip. Esto lo voy a dejar así porque acá se le puede añadir un archivo para que generar subtítulos, pero en mi caso no. También lo puedo programar. No es lo que quiero, no, acá lo podemos programar, yo lo quiero publicar ahora mismo y bueno, ya se me va a publicar, queda en lista de espera y luego se publica de forma automática, ¿ok? Esta es una forma manual de hacerlo todo, e inclusive vean, si vamos a Workflow, esta es una función que me gusta mucho también, es decir, yo tengo casi 5000 videos en TikTok, entonces yo puedo ir acá a ver el contenido, y yo puedo ir a los videos más antiguos, supongamos por acá, y puedo publicar este directamente a Instagram. Vamos a publicarlo. Ok, ya voy. Si le doy clic acá, es más, les quiero abrir mi Instagram para que lo vean. Vamos a abrir el Instagram para que vea que ese video se va a publicar. Ok, acá está mi Instagram. Este es el último video que tengo publicado. Vamos a ver, sí. Vamos a ver los reels.
¿ya? Este es el último, descubre app para enviar archivos sin límites de tamaño. Perfecto, entonces vamos a ir acá y vamos a publicar este, los, lo nuevo de WhatsApp. Vamos a publicarlo, ¿ok? Acá me dice lo nuevo de WhatsApp. Esto es como que la descripción del video, perfecto. Puedo inclusive agregarle otros, este por lo menos como es para Reel, lo voy a quitar para que no lo penalicen. Podría colocar también otros hashtags, que son hasta 30, que es lo que te permite Reels. Entonces le voy a dar en publicar ahora. Vamos a publicarlo y queda en la lista de espera. Okay, inclusive acá te da una advertencia y vamos a ver qué es lo que dice. Vamos a traducirlo. Dice, Instagram Reel solo admite videos de 15 minutos o menos. El nuevo contenido se publica automáticamente en Instagram dentro de las 2 horas posteriores a su carga. Es decir, si tú publicas un video de TikTok ahorita mismo, en 2 horas después se publica a Reel. Eso hay que tomarlo en cuenta, ¿ok? Y en unos minutos ya va a estar publicado. Simplemente queda en cola para que la herramienta lo procese y lo publique. Como te digo, esta herramienta es realmente grandiosa. A mí me ha encantado. Yo la estoy utilizando. Te dejo debajo de este video el enlace para que puedas acceder. Puedas acceder a 14 días gratis. Ok, pruébala, coméntame qué te pareció. A mí me encanta. Y ya sabes, suscríbete a mi canal, no te cuesta nada y te ayudaré un montón con estos tutoriales. Un besote. Nos vemos en el próximo video. Chao, chao.